Presenta lo que acaba de decir Alexiño. Nos va a dar algo a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Corazón de León. Bienvenidos. Y va a decir un día más. Sí, hoy es un día más, porque es miércoles, ya sabéis que los miércoles es día de directo. Pero es que estamos todos tan pendientes del mercado de fichajes del Real Zaragoza. Han sido tantas las informaciones, los rumores y los que vendrán. En las próximas horas que tenemos unas ganas tremendas de la próxima hora y cuarto comentar absolutamente todos qué se viene hoy en Corazón de León. Viajaremos primero a Elche con nuestro compañero Javier Más. A ver qué ha dicho Javier Becachese, entrenador del, del Elche sobre el canterano del Real Zaragoza, que ni mucho menos está descartado por la dirección deportiva encabezada por eh, Juan Carlos Cordero. De ahí nos iremos a Sevilla por partida doble. Primero, para conocer algo más de uno de los laterales izquierdos que el Real Zaragoza ha tanteado en las últimas horas. Es el caso de Oso. Es el apelativo del jugador, carrilero zurdo del, del Sevilla Atlético. Eh, iremos a Sevilla pues a hablar con uno de los Con uno de los periodistas que mejor conoce al filial del Sevilla. Y por último, y no menos importante, nos iremos a Sevilla otra vez, pero esta vez a hablar con un periodista especializado en el Real Betis para ver si existen o no opciones de que Juan Cruz recale en el Real Zaragoza. Mientras tanto. Todos preparados, prepararos el café, prepararos absolutamente todo porque aquí hoy va a ser un absoluto no parar en Corazón de León. Venga, vamos al turrón. Voy a intentar eh, conservar un poco la voz, pues porque estamos en época de, de toser y, y bueno, pues es, es lo que hay. A ver si no me da ningún ataque y si no, pues os lo diré de, tranquilamente. Lo primero, agradecimientos a Ferni060, que se suscribió anteayer. 11 meses ya de Ferni. Santigonar, 8 meses. Ya sé que a algunos no se está contando bien el tema de las suscripciones, de los meses que lleváis. Bueno, para mí lleváis todos una vida y se agradece muchísimo. Ya sabéis que Corazón de León cumple eh, un añito el 27 de febrero, así que sé que la grandísima mayoría, la grandísima mayoría, lleváis aquí desde el principio y no sabéis lo que se agradece. Nuevos seguidores, eh, RC Tamarado ha sido el último hace dos días, hace dos horas, perdón, eh, los otros han sido hace, hace un poquito más, así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Hay que elegir también, por cierto, lo haremos muy rápido porque quiero pasar rápidamente de ese partido en Alcorcón, que es horrible, pero ya sabéis que el lunes no hubo directo y que aquí la clasificación del MVP hay que mantenerla sí o sí, así que lo haremos ahora lo primero para quitarnos lo cuanto antes y centrarnos en bueno, pues en lo que a todos nos está interesando ahora mismo, ¿no? Que es un poco el mercado de fichajes de nuestro Real Zaragoza. Mucho que comentar, eh. Muchísimo. Creo que esta misma mañana, pues, si no ha habido 10 eh, nombres diferentes, no ha habido, no ha habido ninguno. Esperad, que no sé qué está pasando con la presiana. Ya estamos, si no ha habido 10 nombres, no ha habido ninguno, así que iremos uno a uno desgranando las opciones que tienen de, de llegar o no, insisto, al Real Zaragoza. Alguno ya lo comentáis por ahí por el chat, que a mí me huele eh, un poco mal su llegada al Real Zaragoza, porque creo que se ha complicado en, en las últimas horas, ¿vale? Muy buenas, chuse por el chat. McMurphy, Will Guarinja, estás en Infalco. Ahora hablaremos también de ti, Seinfalco. Ya verás por qué. Santigonar, Fuente del Cierzo, viejo Don Zapater, San cris amigo, ¿qué tal estás? Eh, Ferni060, Lucacio, Romareda, Madre, Pedro Tanque, Caverni, Adripoli, ya tenía ganas de mi dosis semanal. Eh, pues tendremos hoy y tendremos el viernes. Mañana, en principio, pues si no está 100% descartado, al 90%, ¿vale? Es un día en el que va a tocar pues currar en el curro vale y aquí va a estar va a estar difícil así que ya os lo voy os lo voy diciendo os lo voy avisando otra cosa es que al mediodía pudiera tener tiempo no lo sé no lo sé en todo caso os avisaría por redes sociales muy buenas también Montse Lucení Alexiño que decía que le va a dar algo Yatri vamos a esperar a mañana pero por ahora lo que suena en mi opinión no es nada de lo que necesita el equipo con urgencia es un tema es un tema y es un debate, Héctor, que tocaremos ya mismo, ya mismo y durante, ya digo, hasta las cuatro y cuarto. Porque, bueno, quizás nadie, nadie podía esperar que un central fuera el, la más que probable siguiente llegada del Real Zaragoza. El caso de Kaiki, del brasileño por el que Almería pagó siete millones de euros hace, hace poco más de un año, y que parece que, que va a ser el siguiente en llegar al Real Zaragoza, si, si nada se tuerce. Digo si nada se tuerce. Porque si no, que pregunten en, en Albacete. Ahora, ahora os cuento lo que me han comentado por allí. Muy buenas de Calvo, Gargantua TV, amigos, ¿qué tal estáis? Está eh, Friki Big, está por aquí JL Casaus, bienvenidos a Rumores, Rumores, decía. Cris Corval, queremos rumores que hay pocos, pues sí que, Viño 91, lo de Kaiku tapa Guti o se va algún central, si no, no me lo explico. Pues mira, por lo que yo tengo entendido, Viño, ni una cosa ni otra. Yo, la verdad es que cuando ha empezado a sonar el tema de, de Kaiki, que por Almería lo dan por hecho, por cierto, que viene al, al Real Zaragoza, pues se me han pasado dos jugadores por la cabeza y no es Mourinho. Mourinho, estoy tranquilo. Sancris nos dijo que el Atlético de Madrid, pues, no tiene previsto repescar a Mou. Con lo cual, yo, tranquilo con eso. Y además que él mismo ha subido esta mañana una foto en las instalaciones de, de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Entonces... No me da ningún tipo de, de miedo al respecto. Pero he pensado, no sé, igual ha venido una oferta por Jair de, de algún equipo de, del extranjero, igual Luis López, que en alguna ocasión se han comentado algún tipo de interés desde el extranjero, es lo primero que he pensado. Pero luego es cierto que por lo que he podido saber, pues bueno, eh, Velázquez ha pedido un medio centro defensivo, Kaiki, Kaiki es un jugador que... Su primera posición es central y que sí que es cierto que puede desenvolverse como mediocentro defensivo. Digo, puede desenvolverse porque más o menos tiene la misma experiencia en esa posición que Luis López, es decir, poca. Entonces, a mí es algo que me sorprende mucho. Y no tapa a Guti, es decir, el Real Zaragoza sigue con el plan de Raúl Guti, que es traer a Raúl Guti al conjunto aragonés. Eso sí. Probable que en caso de que se dé, no sea fichado y sí que sea cedido. ¿Vale? Es lo que hay. También porque el Elche no quiere regalar a Guti, el Zaragoza no tiene dinero suficiente como para pagar por Raúl Guti, al menos a esta hora, lo último hablado, e incluso el compañero de Elche Monserrat Hernández, pues avisaba de las intenciones del conjunto ilicitano de renovar a Raúl Guti antes de salir cedido. Se lo preguntaré a Javier más. A mí me parece algo eh, bueno, inaudito, diría. No estás contando ahora con Raúl Guti. Raúl Guti se quiere ir del Elche. Y tienes intención de renovarle. A mí me. No sé, me suena a todos movimientos que, que no me cuadran, no me cuadran excesivamente, sinceramente. ¿eh? No, me, eh, no me entra. Eh, Jaime Zaragoza, gracias por esa sub. También Oslo, Zaragoza Fran y Izale 75. ¿Alguien más lo había puesto por ahí? Eh, sí, Trendel Hype, gracias chavales. Gracias por, por darle al, al Trendel Hype, traguito de, de agua. Slander decía, lo de Juan Cruz lo damos por descartado, me parece a mí, hablaremos. Hablaremos con el compañero del Betis, bueno, pues para que nos cuente cuál es la situación con, con Juan Cruz, porque es verdad que ayer se daba por hecho y hoy no está tan hecho, ¿vale? No está tan hecho y no sabemos si es una maniobra del representante o que en realidad no va a salir del Betis, ¿vale? Le preguntaré porque, por ejemplo, bueno, pues parece que Pellegrini anda, anda un poco mosqueado. Pues porque se le va, en principio, Luis Enrique a, a Brasil, es un extremo, no han sido capaces todavía de atar a Luis Rioja, el extremo del arabes, así que, pues, en principio parece que se está complicando. Muy buenas, Manuel QF, Nacho 18, eh, Romareda, te había saludado, Primico, Caseras, Julito, Efo, absolutamente a todos. Eh, me quiero quitar de encima lo del, lo del MVP el otro día, ¿vale? Yo sigo, yo sigo leyendo a, a todos, que sois muchísimos. Está por aquí Mr. Morales, Aragonés, Mario, Seinfalco. Eh, La porra, para que lo veáis abajo, ha habido cuatro acertantes que son eh, Manuel EQF, Zaragoza 71, Seinfalco y Trampantojo. Que han sido eh, los cuatro que pusieron. El resultado es 0-0, ¿vale? En el partido ya sabéis que eso se lleva en un punto, así que eh, tenéis, bueno, pues la clasificación general que sufre algún cambio, nada en, la, en el triunvirato de cabeza, que sigue con Fuente del Cierzo de Abández y mi madre, con cinco puntos, ¿vale? Pero eh, eso es, eso es lo que hay. No hay dos puntos porque no hay goles, ¿vale? Así que eso es lo que es. Eh, MVP, chavales, MVP, quiero, quiero quitármelo rapidísimo, ¿eh? Así que ponerlo por, eh, ponerlo por el chat, ¿vale? Ponerlo por el chat. Hacemos una votación rápida mientras hablamos de, de fichajes y, y ya está. Yo creo que es, que, que es lo mejor. Badía, dice Seinfalco, me parece que va a ser él. Sinceramente, yo le votaría a él. Romareda también dice Badía. Mourinho, como ayer salía en Gargantua TV el... MVP en el canal de, de los amigos de Gargantua TV nadie, Luis López, dice JL Casaos, Francho Edgar Badía, Mourinho, Badía. Voy a hacer eh, voy a hacer encuesta, ¿vale? A ver. MVP del partido. Badía, Mourinho, Francho. Y voy a poner a Luis López, ¿vale? Porque alguno lo habéis puesto. Tres minutos, chavales, tres minutos para votar. Eh, está mollejo por ahí. Bueno, eh, me reservo la opción de darle un punto a alguien, ¿vale? Ya sabéis que, que lo hace siempre el invitado. Hoy no hay invitado el Real Zaragoza, pero me lo, me lo reservo para, para hacerlo yo. MVP Desierto decía Dani Peter Pan. Es verdad que fue un partido horrible, ¿eh? Fue un partido horroroso. Y creo, creo que faltó una ambición, una ambición tremenda. Y es lo que me fastidia, ¿eh? Porque a mí, si el Real Zaragoza va por el partido y pierde, bueno, pues acabo fastidiado, muy fastidiado. Pero digo, bueno, mi equipo ha querido. Pero es que no vi al equipo querer en ningún momento. Y eso es a mí lo que, lo que bueno, lo que me rompe, lo que me rompe. Y creo que que Velázquez tiene que, que corregir muchas cosas. Bueno, tenemos por aquí ya el compañero de, de Elche. Vamos a empezar a hablar ya de, de los nombres propios mientras, mientras votáis. Cambio esto en, en un momentito. Dos cámaras, que tengo muchas ganas de saludarle. Javier Más, compañero desde Elche. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues otro día más por aquí, Javier. El culebrón de Raúl Guti, que a esta hora no está descartado, ni mucho menos, pero que sí que parece que se puede ir hasta última hora. Sí, yo creo que se va a ir hasta última hora. Yo creo que se va a ir hasta, hasta eh, mañana. Veremos qué es lo que sucede. Eh, parece que Bragarni eh, se muestra firme en sus, en sus convicciones. Parece ser que, que, el, que el dueño de, del Derecho club de Fútbol lo que quiere es recibir algún tipo de compensación económica y que además el jugador renueve hasta 2026, si no me equivoco. Y entonces permitiría que el futbolista zaragozano se marchara seguido al Real Zaragoza Javier a mí lo que me, más me sorprende y lo comentaba al principio es que se pretenda renovar a Guti al final es un jugador que no está contando prácticamente en el Elche que no está teniendo minutos renovarle sí a mí también me sorprende pero son cosas de cosas de, de, de Bragani del dueño del club él tiene una forma de actuar, piensa que eso es lo mejor y, y así lo ejecuta. Es una operación, eh, Javier, que, que, a ver, no es fácil, porque no es fácil al final. Todos se encuentran inquistados en que el Elche eh, quiere dinero por Raúl Guti, en que el Real Zaragoza no tiene de momento el suficiente dinero como para eh, llegar a las cifras que pueda manejar el, el Elche, pero no sé qué piensas tú. Yo creo que, que Bragarni, que es un tío. Inteligente las negociaciones, tratando de, de maximizar mucho la, la pasta que se pueda llevar por un jugador, o, o teniendo en cuenta también lo que pagó el Elche por Guti, que fueron 5 millones de euros, que parece que no está todo eh, pagado al Real Zaragoza precisamente, porque es el club de, del que procede. No sé qué, qué sensaciones tienes tú respecto a lo que puede pasar en, en las últimas horas. Aquí ha habido momentos de pesimismo, no te lo voy a... A negar, pues porque sabemos de, de la situación económica del Real Zaragoza, pero ahora parece que vuelve a haber un poco de movimiento a favor de que acabe llegando. Yo creo, eh, Frank, que esto va a ser un movimiento de fichas de, de, de dominó. Me explico. El Zaragoza también está interesado en Juan Cruz, el futbolista de, de, del, del Betis, que juega precisamente por banda. Entonces, imagínate que Juan Cruz acaba llegando al Real Zaragoza. Eso permitiría. Seguramente que la operación se hiciera, porque Zaragoza tendría que liberar alguna ficha, aunque sea el 50% de la ficha de, de Bermejo, pero tendría que liberarla para poder eh, afrontar lo de Raúl Guti, sea ya con dinero o no por la cesión, y, y permitiría que Bermejo viniera a Elche, porque el Elche está buscando no solo un jugador de banda, sino dos, y que Raúl Guti se fuera cedido al Real Zaragoza. Luego está la opción de eh, que leía de, de Puigmal. Parece que Puigmal puede acabar llegando al Elche. Una situación... Sí, sí, el jugador, el jugador ya está aquí. Es decir, el jugador, de hecho, BKS en rueda de prensa ha reconocido que ha estado hablando con él durante un, no sé, un, un par de minutos, ha estado hablando con él y que hasta que hasta que no sea oficial eh, no no va a hablar más del asunto de de Puigmal. Un Puchmal que recuerda a la gente de, de, de esta Oza, Fran, que viene lesionado. Es decir, este fin de semana no va a poder jugar. Lo más probable es que el siguiente fin de semana tampoco vaya a jugar. Porque en principio tiene que estar dos semanas más de baja. Así que se espera para mitad de febrero. Es un jugador que sabes que estaba aquí cerrado. Eh, Arnaud ah. Puchmal. Sí, estaba cerrado. Mira, te cuento la, la historia. Arnaud Puchmal. Estaba pactado con el Real Zaragoza, acordada ah. su llegada en forma de cesión al Real Zaragoza, y la semana que todo se iba a firmar, Arnaud Puigmal se lesiona en el entrenamiento, que es la sí, lesión que todavía leído, arrastra. Sí, he leído que, que a principio de año se lesionó. Pues esa semana el Real Zaragoza iba a firmar, porque ya estaba todo pactado con jugador y con club, uh -huh. Arnaud Puigmal. ¿Qué pasa? Que se lesiona. Y da pie a todo esto que está, que está sucediendo. Te preguntaba eh, por WhatsApp que ha habido rueda sí. de prensa de BKHS. ¿Le han preguntado por Raúl Guti? No. Eh, él ha hablado solo de Sergio León y de Arnaud Puzman. Es lo único que se ha referido en tema de mercado de fichajes. A la seguida de Sergio León, a la que Sergio León ha dicho en rueda de prensa, ha tenido buenas palabras para, para BKHS y BKS pues lo mismo. Ya estuvo antes de que se marchara y ahora BKHS, pues han mantenido la misma línea. Es verdad que, que no digo que no valga para nada lo que diga el entrenador, pues porque al final siempre vale, ¿no? Por lo menos para tratar de leer entre líneas, pero sí. recordemos lo que dijo la semana pasada, que Guti estaba para jugar, que estaba entrenando, estaba motivadísimo, y Guti viene de volver a no jugar ni un minuto del último partido. Correcto, sí, sí, sí. No entiendo muy bien la postura de BKSS en ese sentido, pero él sabrá, supongo que habrá querido mantener el valor del jugador en el mercado. Si es que tiene algún algún valor porque está jugando poquito. Y veremos, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que no, no vamos a ir a mañana. Y como dicen los mexicanos, va a ser una compra de pánico. ¿eh? Va a ser de último, de último momento. Te da la sensación, Javier. Es que a mí me da la sensación con todos los clubes, especialmente de Segunda División. Todos queremos jugadores, todos los clubes queremos jugadores. Nadie tiene un duro. Porque nadie tiene un duro. Estamos yendo eh, nosotros a preguntar a Lerche, Lerche a la Almería. Eh, uh -huh. Todo el mundo quiere que le regalen los jugadores porque no hay liquidez para, para firmar. Y tiene que haber en algún momento un movimiento que desencadene ese efecto mariposa. Es decir, que empiecen a caer en cascada. Todo depende de cuándo se produzca. Uh -huh. Porque si se produce mañana muy tarde, puede ser que alguno se quede con el culo al aire. Correcto. Y también tienes la sensación, Fran, de que todos los clubes quieren a los mismos jugadores. Es decir, que, que el, el, el saco de futbolistas es el, es el mismo. Hay, no sé, puede decirte un número, 15 o 20 futbolistas que son todos los que van, todos los equipos de segunda división detrás de él. Y en el caso del Elche, problema de liquidez no hay ninguno. El Elche puede, puede gastar perfectamente. Otra cosa es que Bragán ni quiera gastar, que, que, que es ahí el kit de la cuestión. Tienen la sartén por el mango, ¿no? Digamos, en esta sí, situación. Económicamente ¿Este? sí, sí. Claro, sí. Javier, aquí eh, creemos que, que Guti, pues bueno, pues por el afecto que tiene a Zaragoza, al final es su casa, pues puede acabar llegando, pero es que hay que recarca, recalcar una cosa. Eh, Bragarnik y Elche no necesitan en ningún momento sacar a Guti para seguir adelante ni para atraer a nadie. Así es, así es, tal cual, tal cual lo acabas de explicar. Pues Javier, vamos a estar muy pendientes de, de toda esta situación de, de Raúl Guti hasta el último momento. También, eh, no sé si allí se sigue. Eh, ahora ya me imagino eh, que quedará bastante tapada esa opción por Bermejo. Es que veremos, veremos, Fran, porque eh, es lo que te he dicho. Eh, puede ser que al final eh, caigan fichas de dominó y que y acabe viniendo. Porque el Elche, en principio, y por lo que ha dicho el BKS. Busca un delantero más, busca a un jugador de banda más, si puede ser algún defensa central y, y si se puede permitir incluso a algún mediocentro. Claro, yo puedo pedir, puedo pedir lo que tú quieras, ¿no? Por pedir no cuesta nada, pero otra cosa es que Bragantni decida. Que además hay que decir que eh, BKS su representante es Bragantni, es decir, más relación ya eh, no no puede haber. Todo queda en familia, como, como se suele decir. Sí. Que, y la última, Javier, ¿cómo Cuéntale. estáis viendo las actuaciones de Edgar Badía en el Real Zaragoza? Porque creo que damos gracias todos los días al, al, al Elche pues por habernos cedido a, a este jugador. No sé si es un movimiento. Es verdad que allí, bueno, pues quizá está afectando poco porque el Elche ahora mismo está como un tiro, es uno de los equipos más en forma de, de la competición, mm. pero está dando el nivel que se espera de un portero como Edgar Badía. Sí, ya te dije la primera vez que, que era un portero de primera división y no estoy viendo partidos del Zaragoza, vi un poquito del día del, del el Dense, si no me equivoco, ¿Sí? y por lo, que te he, por lo que te he leído a ti en redes sociales, creo que estáis bastante contentos con él y no me extraña. Él, él a un buen nivel, es un portero que es un portero de primera división. Tiene los defectos que ya te dije, tema del de balón por alto y, y que con el balón con los pies no es el más virtuoso, pero lo que es tema, tema paradas y, y demás, pues es un jugador de, de, de máxima categoría, Fran. Ya te digo que ahora mismo estamos felices con él y que dure, porque por lo menos esta etapa sin Cristian nos la está haciendo mucha más llevadera, y ahora eso sí. Que compitan entre ellos. Sí, bien, y, sí. Y, y nada, simplemente, bueno, ahora que has comentado el tema de, de Camadilla él tiene la opción de quedarse en Zaragoza por un solo euro, pero claro, asumiendo su contrato, que su contrato no es pequeño para la Segunda División, es un contrato bastante alto. ¿Estará por encima del millón de euros? Mm, en Segunda División, no, no creo. Puede estar por los 800.000, pero imagínate que Zaragoza sube se va a un millón de euros para arriba seguro porque el contrato de primera es una cosa porque lo tiene estipulado en su en el, en el, en el contrato en su en el documento si sube a primera Zaragoza sí si no sube no pero claro, ya yo te digo, digo que sí eh, yo, hay sería que, el mejor pagado ¿eh? aquí 800.000 es lo que cobra Bakis y es el mejor pago del Zaragoza sí 800.000 en principio creo, creo que son brutos puede ser lo que es que, que se por los 400 netos. Pues, vale, pues fíjate, yo no cobro eso todos los meses, ¿eh? ver, No, no, ya, no, yo tampoco, ya, ya te digo ya, que no. no. estoy ni cerca. Que muchísimas gracias, amigo. Que estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en el Che con, con Raúl Guti. Pues ya sabes que estamos hablando prácticamente todos los días, porque todos los días pasa algo y mañana mm. se decidirá todo. No creo que se decida antes, así que mañana pues comentamos la, la jugada, ¿vale? Muy bien, Fran, muchas gracias y un placer. Gracias a ti. Chao. Chao. Un grande, el bueno de, de Javier Más, que no tiene nada que ver con Jorge Más. Decían, el primo de, de Jorge Más, propietario del, del Real Zaragoza. No, no no, no lo es, pero eh, pues está siempre bien enterado de todo lo que pasa en el Elche, con el bueno de, de Raúl Guti, que como decís por el chat, ya os digo yo que se sigue pendiente eh, bueno, pues de los movimientos de Raúl Guti de cara a poder incorporarlo, básicamente. A ver, ¿cómo va la, la encuesta que ha salido? Vale, facilísimo. Edgar Badía, MVP claro del partido. Mira, se lo podía haber dicho a, a, a Javier. MVP clarísimo del, del partido. Y eso hace que eh, vaya a sumar tres puntitos en la clasificación. Segundo ha quedado Mou. Y tercero tengo que elegir yo. Pues. Yo creo que le voy a dar un puntito a, a Mollejo, ¿vale? Con lo cual, pongo aquí a Mollejo, que sube ya al podio, por cierto. Sube ya al podio. Eh, dos puntitos para, hemos dicho Mou, Mourinho, que se pone con cuatro. Es decir, que se va a poner por aquí. Decíais por ahí eh, que cuánto daño han hecho los movimientos, que mucha gente, por cierto, gracias a los 140 que estáis por aquí, eh, bueno, pues siguiendo la última hora del, del Real Zaragoza, es verdad que, que bueno, que estos mercados los marca también mucho los representantes, ¿vale? Los movimientos que hacen de, eh, de jugadores, las filtraciones que hacen eh, muchas veces interesadas pues para eh, sacar más pasta cuando se van a, a otro lado. Y esto funciona así, es que el fútbol, amigos, funciona, funciona así. Y no lo, no lo podemos cambiar. Otra cosa es que, que, bueno, pues que podamos entre todos separar la paja y, y el grano y saber qué movimientos de los eh, que se producen en el mercado vienen propiciados por lo que piensan los representantes y cuáles son ciertos, ¿vale? Así que, así que eso. MVP, como os digo, es Garbadía. Segundo, Mourinho. Y tercero, le he dado el punto a... ...al bueno de Víctor Mollejo... ...así que ahí tenéis... Eh, ...ahí tenéis todo... ...la clasificación... ...os la dejo abajo... ...y sin parar... ...nos vamos a Sevilla... ...porque está con nosotros otro grande... ...que lo voy a meter ya... ...ya mismito... ...que sé que luego tiene que... ...que seguir currando... ...yo agradezco muchísimo... ...a todos los que están entrando hoy... ...pues porque... ...joder... ...estamos todos locos con mirando rumores... ...mirando... ...mirando fichajes... ...mirando absolutamente todo... Y bueno, pues que tengan un ratito para estar por aquí es un absoluto gozo. Pedro González, de Diario de Sevilla y B. Soccer Betis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Que te escucha y ve perfecto. Si sí, tú a mí también me escuchas perfecto. Así que. <laughs> así que excelente. Eh, Pedro, justo me pillabas diciendo, lo estabas escuchando, porque son días de muchísimos rumores. Allí me imagino sí. que estará pasando exactamente lo mismo. Y son días que para un periodista. Joder, son de los más difíciles que hay, porque eh, hay muchos rumores y filtraciones interesadas y es de los que separar lo que es real de lo que eh, pues un representante quiere mover, pues quizás es lo más difícil de todo. Sí, o incluso prácticamente imposible, porque muchas veces los clubes ya en estas últimas horas... Eh, casi que, Voy a silenciar el móvil. Ya casi que, Pero, claro. que, ni, que ni responden porque obviamente están trabajando en las últimas operaciones del mercado. Como tú dices, los representantes mueven a sus jugadores la medida de, de lo que sea posible para esas últimas horas donde los clubes suelen firmar normalmente a, a más futbolistas. Y sí, complicado separar una cosa de la otra. Y bueno, en ese caso también está lo de, lo de Juan Cruz, que durante el mercado teniendo un punto... Después otro, y supongo que es lo que lo que vamos a, a comentar. No es la situación mejor para, para el chico, pero el Betty está mirando por su interés y además tiene todavía muchas operaciones, muchos frentes abiertos. Hablamos de Juan Cruz. Eh, Juan Cruz es un jugador, Pedro, que desde que, iba a decir, desde que tengo uso de razón, no, pero desde que eh, asomó en la, desde que asomó en la élite Juan Cruz, es un futbolista siempre metió en la lista de posibles cedidos. Que no termina de asentarse en el primer equipo y que un mercado más, estamos en las mismas. ¿Cuál es la situación a esta hora de Juan Cruz? Eh, bueno, yéndonos si quiere un poco a, a sus orígenes, para quien no conozca al jugador, es un chico que salió de la cantera del Málaga, Atlético Malagueño, fue al Betis Deportivo, ahí de un rendimiento magnífico y a las primeras de cambio promocionó al equipo de Pellegrini, al, al primer equipo del Betis. Esto fue en noviembre de 2022, que marcó un gol en la noveta para dar una victoria al Betis, estaba teniendo cada vez más minutos, Juan Cruz es extremo habilidoso de uno contra uno, de desborde y sobre todo mucha habilidad en el regate e incluso la pegada, es otro de los puntos a destacar. Pero ¿qué le ocurrió? Justo cuando desbordó en noviembre, en diciembre se para la liga, se para la temporada por el Mundial y ahí el Betis hace una gira que trajo bastante controversia a Chile y demás. Ahí él tiene una lesión, eh, si no recuerdo mal, en eh, los Iquios, que le ha traído muchos problemas porque tuvo esa lesión. Luego recayó, tuvo molestias, hizo diferentes tratamientos y eso le apartó mucho. Además, la, la competencia es muy alta con Ayoce, ahora con Abde, Asandiao, Rodri, etcétera, etcétera. Y de ahí que, que apenas haya, haya tenido minutos. Ahora mismo, la información que viene, no la he podido contrastar con el club, la información que viene del entorno del jugador. Ahora mismo me dicen que se va a quedar en el Betis. Es lo que transmiten, que Pellegrini no quiere dejar salir a ningún jugador. Hay que recordar que en el Betis ha salido guardado, lese y en las próximas horas seguramente se haga lo de Luis Enrique y no ha llegado nadie, sí Juan Cruz apenas cuenta para eh, Pellegrini, está teniendo muy pocos minutos está teniendo un papel totalmente residual pero no deja de ser una ficha del primer equipo y una opción que está ahí, que ni siquiera está escrito en la Conference League, pero que a nivel de club para el Betis, tener un efectivo menos en algún momento puede ser un problema, a partir de ahí que el Betis acelere lo del Chimi Ávila, lo de Fornals, que se está intentando con la salida de Luis Enrique, lo de Luis Rioja, que también están ahí, y que a última hora le digan al chico: Mira, puedes irte porque aquí no vas a jugar, porque igualmente, la realidad es que no va a jugar, pues no se puede descartar bajo ningún concepto. Es parecido, ya terminó, a lo que pasó con Robert González, un chico que estuvo en las palmas, ahora está en el LEC en eh, Países Bajos. Que es una sesión de esta de última hora de mercado donde los representantes del chico aprietan lo máximo posible. El jugador, seguramente, el que obviamente quiere jugar en el Betis, pero no es posible para él ahora mismo. Entonces él acepta, sin duda, irse hacia Zaragoza, sea a Elcher. El Zaragoza, eh, quien mejor posicionado está, según han comentado varios medios de allí, pero él quiere irse a segunda para jugar, para tener minutos, porque es muy joven. Apretarán, entiendo, al club en las últimas horas y claro que no podemos descartarlo. Pero hoy. Penúltimo día de mercado, entiendo que porque el Betis todavía no se ha movido mucho o todavía no ha cerrado nada, en el Betis no quieren que, que salga Juan. Pedro, por si acaso llegara, ¿qué tipo de jugadores es Juan Cruz? Porque aquí necesitamos extremos, ¿vale? Eh, es cierto que hasta ahora no estamos jugando con extremos, con lo cual choca un poco toda esta idea. <laughs> estamos jugando con tres centrales y dos carrileros y luego ya, pues los extremos están jugando de carrileros o metidos en punta. ¿A qué se puede adaptar Juan Cruz dentro de, de un sistema o cuál sería su posición favorita? A ver, eh, como carrilero, sinceramente no lo veo. O sea, yo creo que, que no, no es el típico perfil de carrilero como Samulino, Rorriquelme del Atlético de Madrid que se han adaptado a, al carril sur. Me parece que es puramente un atacante, de hecho. Si me das a elegir entre que juegue en punta, que juegue de carrilero, lo veo en punta, porque es un tipo que sí tiene pegada, que tiene su olfato, que tiene ese veneno, esa pegada de cara a puerta, es la definición que le puede dar al equipo en el último tercio. Un extremo que puede jugar por los dos costados. A mí me gusta más sobre todo por la derecha, viniéndose hacia adentro y que destaca eso por el desborde. No es el típico extremo de meterse por dentro y asociación, no, es un poco más de desborde, de uno contra uno y sobre todo pegada. No es excesivamente rápido como para atacar los espacios. Sino que un extremo de, de recibir al pie, pero luego tiene, tiene muchas condiciones, sobre todo en el regate y en la pegada, la definición. En ese esquema de cinco atrás y jugar arriba con, con uno o con dos puntas, me cuesta un poco encontrarle el, el encaje. Quizás jugando por detrás de una referencia puede tener ese sentido, porque en el deporte Deportivo también jugaba como, como interior, como media punta. Pero bueno, por fuera como carrilero, yo al menos no, no termino de verlo. Yo era la, lo que tenía entendido. Es que eh, es verdad que siempre tenemos aquí la mosca detrás de la oreja de si va a cambiar el Real Zaragoza su forma de jugar, porque como no tenemos extremos más allá de Germán Valera cedido por el Atlético de Madrid, que por cierto es un zurdo que lo mejor que se le da es jugar por la derecha, hacia adentro. Vaya. Sí, sí, es que es curioso. Tenemos un extremo y el perfil es el mismo que el de, que el de Juan Cruz. Y luego Sergio Bermejo, que es. Exactamente lo mismo, pero sin nada de pegada. Es decir, que Juan Cruz mejora y mucho a, a Bermejo. Eh, Pedro, eh, sí que leí, por ejemplo, que, que el Betis, si estaba interesado en Luis Rioja, había intentado ofrecer también a, a Juan Cruz por medio en esa operación. No sé qué sabe si tiene algo de cierto esto, pero sí que es verdad que, que es un futbolista que prácticamente estamos toda segunda división detrás de él, esperando a ver qué, qué decide el jugador que lo que quieres jugar, evidentemente, pero sobre todo el Real Betis. Sí, a ver, el tema de, del Alavés, yo no creo que, que Mendizorroza quiera en esa operación, porque al final es un chico, Juan Cruz, que sí, tiene buenas condiciones, pero para un nivel de primera y tal y como está el Alavés ahora mismo, que también tiene los extremos cubiertos, la media punta, no sé hasta qué punto puede pasar eso. Además, según tengo entendido, el Alavés pide mucho dinero por, por Luis Riosca. El Betis, claro, negocia con los futbolistas, los jugadores quieren venir al Betis porque es un destino atractivo, pero luego se sientan los clubes y prácticamente no hay recursos. Luego en las últimas de mercado todo se acelera, las partes aprietan y puede cerrarse algo. Pero lo de Juan Cruz como vía para abaratar a Luis Rioja, no te lo digo desde el Betis. Yo creo que a la vez no, no le va a convencer esa fórmula. Y al futbolista es irte cedido a un primera, pero tampoco va a jugar mucho porque es un ecosistema ya definido, el del Alavés, está media tabla, está cómodo. No tengo tan claro que sea su mejor destino. Yo lo veo, por ejemplo, Zaragoza, Elche, equipos de... De segunda, y claro, yo aparte de lo del esquema que hemos comentado, entiendo para los clubes que es sobre todo una oportunidad de mercado. Aunque no sea el perfil sí. deseado al milímetro, pero luego ya es una oportunidad de mercado y por eso entiendo que casi todos los equipos de segunda lo, lo quieren traer cedido. Ya sabemos que es imposible, pero decían por el chat que en vez de mandar al Panda a Alemania, mira que bien le hubiera venido volver a casa. ¿Qué pasa con el Panda, Pedro? O sea... Claro, eh, los que tenemos que estar siguiendo la segunda división más que la primera división, pues no terminamos de entender por qué un jugador como Borja Iglesias, pues acaba 12. Es que además me dices, no está teniendo excesivo protagonismo en el Betis o no el que todos esperamos del Panda, pero es que no se va precisamente a un cualquiera, es que se va el líder de, de la Bundesliga. Es una cesión que por lo menos desde fuera y nosotros que seguimos muy pendientes de, de lo que hace Borja Iglesias por la vida, nos sorprende muchísimo. Es un cambio de aire necesario. La, la etapa de Borges, en el Betis, estaba. Posiblemente la definición se ha Después de muy buenas temporadas, había también una especie de y rafe con la afición. Su relación con Pellegrini tampoco era la mejor desde hace tiempo. Y esta temporada, pues ya definitivamente ha pasado no a un segundo, sino a un tercer plano. Ha jugado por delante de William José. Ha jugado a 100 puntas. Ha jugado a Sandiao. Definitivamente esta temporada ya no era opción. Tiene una ficha alta. Al Betis le interesaba intentar incluso revalorizarlo el baile Leverkusen era una propuesta muy buena tanto para el Betis como para el propio jugador obviamente líder de la Bundesliga sí. y con Xabi Alonso, entonces pues una operación yo creo que coherente, sobre todo por eso, porque llevaba ya varios meses que no estaba dando el nivel, es un delantero muy de racha y que a nivel mental le cuesta volver a reactivarse y de ahí que la mala racha ha sido tan larga y ha perdido tanto protagonismo que para el Betis que además quiere moverse en el mercado pues la mejor opción, más aún con la presencia del Bayern Leverkusen, pues, pues era la salida Oye Pedro, la última y volviendo eh, por última a Juan Cruz, aquí siempre hay muchos futbolistas que, que terminan viniendo al Real Zaragoza, que han rendido en muchos clubes, eh, pero que aquí les acaba pesando la camiseta. Al Betis le pasará lo mismo con alguno que fiche, pues porque jugar en el Villamarín es una absoluta pasada, la afición de, eh, del Betis, bueno, la afición en Andalucía, el fútbol es una, una brutalidad, se presiona muchísimo. Tú lo que le has visto jugar a Cruz con el primer equipo del Betis O las oportunidades que ha tenido en el Villamarín ¿Es de esos jugadores que, hablando mal y claro, le pone jugar en estadios así Que no le pesa la, la presión de, del escenario? Mira, yo tengo un tuit de cuando Juan Cruz debuta con el Betis eh, Contra la Almería, aquí en casa, que gana el Betis Y el partido empate, hoy va ganando el Betis por 2 a 1, algo así era Y era su debut, había sonado con mucha fuerza que iba a ser el primer equipo tal tal, Había marcado un gol de falta contra el Sevilla Atlético, muy bueno. Estaba la gente, como con Asandía ahora, con las carnes ya esperando ese hambre de cantera. Y salió el Villamarín repleto, en pleno, en pleno partido, y lo primero que hizo, pues, es encarar. Eh, irse de uno, irse de otro, tirar de fuera del área. O sea, el desparpajo lo tiene, la confianza la ha demostrado en el Betis, que es un tipo que tiene valentía y que se atreve, que se arriesga. Porque si no se arriesga, no vale para jugar en ningún equipo, ni de primera ni de segunda, porque ese fútbol es ese. O sea tiene la necesidad de intentarlo una y otra vez y las condiciones para el regate y a nivel técnico las tiene, entonces yo no creo que vaya a tener problemas en ese sentido, porque ese día en el debut con el Betis ya demostró ese desparpajo. A ver, insisto sobre todo con lo de la lesión, que yo creo que le ha arrastrado mucho, pérdida de minutos, bueno, han pasado meses desde entonces, pero hay que ser positivo y una oportunidad de mercado muy buena. Yo no creo que se vaya a chantar ante una oportunidad top para él. Pues Pedro, ya sabes lo agradecido que, que estoy, te nah. he prometido que 10 minutos, han sido 15 casi, así que de verdad muchísimas gracias, enhorabuena por eh, este seguimiento también a lo de Juan Cruz y seguimos en contacto porque es que quedan eh, unas 31 horas o por ahí para sí. que, que cierre todo esto y me parece que va a ser algo que se decidirá, si no es la última hora, pues es que estamos todos pendientes de demasiadas cosas, así que va sí, a sí, haber un sí, efecto mariposa en algún punto... momento. Queda es poquito, que pero pues, eh. esperemos que, que se pueda dar. Esperemos que se pueda dar. gusta, ¿habrá algún equipo que acabe muy descontento? Esperemos que por lo menos Betis y Zaragoza acabemos felices. Esperemos. Much Muchísimas gracias, Pedro. Y un fuerte A abrazo. A un abrazo. Pues ahí estaba el buena de, de Pedro González, un grande que nos traía la información de, de Juan Cruz, del Real Betis. Y bueno, pues que ya lo habéis escuchado. El entorno. Habla de que ahora mismo, igual no es seguro que Juan Cruz pues salga del Real Betis Balompié, al contrario de lo que, por ejemplo, se comentaba ayer aquí en la capital aragonesa, de que se daba por seguro prácticamente que Juan Cruz iba a acabar aquí. Como digo, y lo decía, eh, no sé si ayer por Twitter o eh, hoy, son una locura de días, son una locura especialmente de horas. Si cada día en un mercado de fichajes vale como 10, cada hora de los dos últimos días. Eh, es un mes, cada una pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y con Juan Cruz también pasan. Ha habido muchos equipos interesados en Juan Cruz. El Real Zaragoza es un equipo, bueno, pues que no es el primer mercado que se interesa en el extremo del Real Betis. Como digo, y como nos contaba eh, Pedro, no es un futbolista que, eh, que ahora mismo Pellegrini desee desprenderse de él. Pues porque lo habéis escuchado, Luis Enrique eh, parece que se va, eh, se han desprendido el panda, veremos qué, qué pasa con algún otro futbolista de perfil ofensivo del, del Real Betis, y aunque no esté teniendo minutos, ¿vale? Aunque, esté teniendo minuto, aunque no esté teniendo minutos, pues para tenerlo en la plantilla, pues bueno, pues es un jugador que le escuadra, ¿vale? Que le escuadra. Veremos qué sucede, qué sucede al final, ¿vale? Pero eso, que no está hecho. Tampoco descartado, pero no está hecho. Eh, Dani decía: información malas todos los días no aciertan. Eh, no, he entendido, no he entendido, Dani. Ponmelo pues trae, por favor. Estoy un poco desmoralizado con estos días. ¿No os pasa? A ver. A ver. Yo creo que teniendo encima los nombres, encima de la mesa, los nombres de Raúl Guti y Tiago Bebé vale como opciones para el real zaragoza pues todo lo que no sea o fuera eso nos iba a sentar como una pantada en santa parte hablando claro que desmoraliza que salgan ahora jugadores que muchos eh, no han visto jugar luego igual son los que mejor te funcionan pero así de primeras pues es complicado de digerir que Traer un central como parece que va a ser el siguiente, que es Kaiki, es difícil de digerir. Bueno, a mí de Kaiki me hablan muy bien como futbolista, ¿vale? Me hablan muy bien como futbolista. Eh, que una, un trío de centrales, Kaiki, Mourinho, Francés, pinta bien. Pues eh, pinta a, a tres centrales con futuro de eh, asentarse en primera división vale como en equipos importantes que no es lo que más necesitamos bueno es que es evidente que, que no es que lo que más necesitamos ahora mismo no es un central claro eh, yo pensaba digo si Kaiki pudiera jugar de lateral izquierdo pues bueno pues eh, matas dos pájaros de un tiro como se suele decir pero no no como mucho puede jugar de lateral derecho que no es que no lo necesites, yo considero que no se necesita, pero es verdad que, que Velázquez con Borges no está contando para nada. Para nada. Entonces, se te puede adaptar ahí, se te puede adaptar al medio centro, supuestamente, pero no creo. Sí, que sustituto de Yair, decía Ferni, ¿vale? Pero, ¿creéis, Ferni y los demás, que lo que más necesita el Real Zaragoza es un sustituto de Yair? ¿O hay carencias en la plantilla más importantes? Al final, yo creo que lo que conviene es esperar, a, aunque cueste, ¿eh? aunque cueste. Pero esperar a que se cierre el mercado. Y esperar a ver qué plantilla queda a final de mercado. ¿Vale? Porque si esta tarde traen a Kaiki, ¿vale? Pues todos podemos pensar, joder, ¿para qué queremos un central? No sé qué, pero si mañana. Eh, traen a dos o tres más. Alguno que diga, ah, carencias, eh, carencias eh, que es que le iba a querer. Castalena se ha dicho que vamos a fichar a cinco, no. No lo sé, igual sí, no lo sé. Pero vamos a esperar el cierre del mercado. Porque ahora puedes traer a Kaiki porque es una oportunidad de mercado, algo que no estaba ni mucho menos previsto en el Real Zaragoza. Y ante la incapacidad de encontrar eh, otro perfil de futbolista, Kaiki se te ha puesto por delante. Que por cierto, la historia de Kaiki es buenísima, porque Kaiki está cerradísimo con el Albacete antes del partido del otro día, del fin de semana. De hecho, les llegan a decir a los medios de comunicación de Albacete que está cerrado, pero que por favor esperen a publicar nada, porque, eh, bueno, pues para no descentrar a la plantilla, porque es un partido muy importante para el Albacete, etc. O sea, Kaiki está cerrado a falta de firmar. ¿Qué pasa? Que por medio aparece el interés del Real Zaragoza y Kaiki dice, me voy al Real Zaragoza. Ha sido así. ¿Vale? Ha sido así. Y esto me lo han contado pues, compañeros de, de, de Albacete. Que eh, encima le sumas que el Albacete se ha desprendido mediante restricción de Datkovich. Tony Dadkovic, que por cierto, ex también de la Sociedad Deportiva Huesca, el segundo jugador con más sueldo del Albacete, pues porque no estaba rindiendo, ficha muy alta, tenían atado a Kaiki, o sea, era una operación como muy redonda para el Albacete. Y se les ha caído porque, según me cuentan, Kaiki, pues no quiere ir al Albacete cuando el Real Zaragoza se ha metido por medio. ¿Vale? Cuando digo se ha metido por medio, eh, yo lo que no tengo confirmado es si no ha sido el propio... Representante el que ha empezado a moverlo por 35 equipos, ¿vale? Que me cuadraría. Me cuadraría porque eh, esto es, es que esto funciona así. Esto funciona así. Porque es que los representantes, pues bueno, hay veces que te llegan futbolistas que te vienen muy bien y otros que dices, pues, estos eh, que están haciendo porque tratan a los jugadores como mercancía. Pues esto el mercado invernal, sobre todo, es parecido. Dice Rubén si es por los nombres que van saliendo, es como la típica temporada del FM que empiezas un equipo que no conoces y vas probando a ver con cuál suena la flauta. A ver, eh, me intento explicar, Rubén. A mí Kaiki, no, no te puedo decir que he visto jugar a Kaiki lo suficiente como para opinar de él, ¿vale? Pero con una plantilla cerrada, con una plantilla cerrada, con todas las carencias ya cubiertas, si traes a Kaiki, porque es una oportunidad de mercado, Kaiki o cualquier oportunidad de mercado digo, bueno, vale, pues uno que suma, te puede jugar en un par de posiciones, eh, plantilla más amplia, te puede servir. Que el fichaje de, que, de Kaiki, si se cierra, vale, si se cierra, eso es lo primero, llegue antes que el delantero, que el eh, extremo, pues es lo que ahora nos hace dudar, vale, es ahora lo que nos hace dudar. No has visto que aquí en tu vida, minutos. qué? si lo digo, pues si ya sabéis, yo no me voy a inventar, eh, no me voy a inventar absolutamente nada. Tampoco he visto a Oso, que ahora entra el compañero desde el otro compañero de Sevilla que, que le he pedido que, que se pase por aquí y por eso lo traigo. A Juan Cruz lo he visto, minutos sueltos en mi vida, y por eso traigo aquí a, a Pedro a que nos cuente pues, cómo, es, cómo es. Porque no sé cómo son. Entonces, para inventármelo, ya sé que tú lo dices, eh, pues con tu ironía típica y que yo agradezco siempre que, 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 la, que la uses. Pero, bueno, pues es, es un poco lo que, lo que os vengo a decir, que hay que esperar hasta última hora, ¿vale? Chuse os ha dicho que se queda en Sevilla y el del Athletic también, en principio, ¿eh? El tema es que eh, van tres laterales izquierdos, cuatro que te interesas por ellos y que no parece que estén cerca de llegar al Real Zaragoza. Y uno, como digo, es oso del Sevilla Atlético. Y para ello, pues bueno, pues conectamos rápidamente con, con Sevilla, que sé que luego tiene curro y estos días, es que eh, son absolutamente la leche para, para todos los periodistas. Oigo, espera, que se ha, se ha salido. Espera, le escribo porque estaba, estaba justo dentro. Algo ha pasado, ahora volverá, no, no os preocupéis. Eh, igual os ha visto a todos los del chat y ha dicho: buah, aquí, aquí no me quedo. Eidar, que en tres horas recibe una llamada de cordero para ser lateral izquierdo que además soy zurdo. Pues mira, el primero fue Salinas, el del Elche. Ya nos dijo Javier más, que ha estado antes con nosotros, que no iba a llegar Salinas. Vale porque eh, iban a dar salida a Lautaro Blanco y bueno, pues eh, no les daba para sacar a otro y Salinas, pues salvo sorpresa, se va, a quedar en, se va a quedar allí, no viene aquí Nos hemos interesado por Imanol, lateral izquierdo del Athletic ¿Qué pasa con Imanol? Bueno, pues que en principio no quiere salir del Athletic pese a que no está jugando nada Si alguien prefiere no jugar en su club de origen antes que probar no, a mí Manol es una opción que me gustaba porque, eh, y me gusta, pues porque es un futbolista que tiene experiencia en segunda división. Pero bueno, vamos a ver, eh, nuestro siguiente invitado, que lo voy a meter por aquí, que yo de verdad que, como digo, estos días, pues agradezco muchísimo porque pues, saquéis un rato de vuestro tiempo para pasaros por aquí. Mario Mijenz, Informe Sevilla Atlético, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran auténtico placer que me entregas aquí a, a tu canal de Twitch y nada, el, el placer es mío, sin buscar los huecos de donde sea y, y la verdad es que, que un auténtico placer estar aquí. Son días de locura, Mario, de absoluta locura. Eh, yo esta mañana, bueno, pues en cuanto conozco el interés que el Real Zaragoza ha preguntado por Oso, carrilero izquierdo, extremo lateral, banda izquierda, digamos, de, del es, Sevilla Atlético, es. pues escribo a Gavilán y me dice, hostia, yo lo he visto, pero hay alguien que te lo va a analizar perfectamente. Lo primero, la situación de que Oso venga al Real Zaragoza es entre complicada y muy complicada, Mario. Exacto, como te he comentado un poco eh, os de récord antes, eh, la situación de que venga Oso al, al Real Zaragoza, de que salga en este mercado invernal, por situación contextual del, del mercado, por eh, la situación... Crisis institucional que vive y atraviesa el Sevilla, que creo que desde, desde Zaragoza algo se percibe de lo que ocurre en primera división, con el primer equipo prácticamente rozando la zona de descenso y con todo lo que está más o menos ocurriendo alrededor del Sevilla y también un poco eh, el, el juego que se está realizando en, entre la Secretaría Técnica del Sevilla y la situación del entorno de, de Oso, porque van a intentar eh, renovar a un futbolista en el cual hay muchas esperanzas puestas y está viviendo una gran progresión en los últimos meses. Parece una situación complicada que se produzca. Eso dice que es imposible de que recale la Romareda en las últimas eh, 27, 28 horas que quedan de mercado. No, porque en el fútbol cualquier cosa es posible. Pero es complicado, es bastante complicado, esa es la realidad. ¿Cómo es oso, Mario? ¿Qué tipo de jugadores? Eh, te comentaba cómo estamos jugando aquí, que es con tres centrales y dos carrileros, a expensas de Por que razón. cambie el sistema. Parece que, en caso de que él fuera y aceptara llegar al Real Zaragoza, es un sistema que le puede venir muy bien. Sí, sí. Eh, oso, cuando se habla de oso, no es un canterano, no es cantero de. Por decirlo así, no se ha formado en la cantera del Sevilla. Él viene de la cantera de, del Málaga, que es donde se formó la etapa de, de juvenil, pero él es alicantino. Él viene de. él es natural de, de, de Torrevieja, de Alicante, y él llegó el año pasado. Eh, proveniente del, del juvenil de división de honor del Málaga. Llega el primer año senior y tiene muchísimos problemas musculares. De hecho, nada más que entra en pretemporada, juega dos partidos y se lesiona. Y eso lastra mucho su primer año en, en Sevilla. Eh, al tratar de recuperarse, creo que si no me equivoco, fue algo de Iquio, eh, intenta volver a, a jugar. Él llega él llega como extremo izquierdo, no llega como lateral ni como carrilero zurdo, llega como pues, puro extremo izquierdo. De hecho, venía un poco en el perfil de sustituto de Luis Micruz, que ahora lo estáis viendo en el Club Deportivo Tenerife. En la Liga y Promotion y eh, venía como, como puro extremo izquierdo y eh, al jugar tres, cuatro partidos donde estaba intentando recuperar un poco la forma física y, y el tono físico, se vuelve a caer. El año pasado fue prácticamente un año en blanco de oso, donde dejó eh, sensaciones muy regulares y, y poco... Y poco importante para, para el cartel con el que venía porque venía con, con, con muchas esperanzas puestas. En cambio, este año, Antonio Hidalgo, que ahora está en la Sociedad Deportiva Huesca, también sí. en, en Segunda División, pues con un sistema que a él le encanta, que es el de los tres centrales, aunque es verdad que aquí... Eh, hizo una especie como de tres centrales en, en defensa y cuatro centrales en, eh, y, de, y línea de cuatro en ataque, pero prácticamente lo puso como carrilero izquierdo, dándole vale muchísimo protagonismo, lo reconvierte de extremo carrilero y ahí Oso gana muchísimo. Eh, recupera el tono físico, se encuentra, se encuentra el Sevilla con un futbolista súper vertical, eh, con un centro magnífico con la pierna zurda, tiene un guante en la bota izquierda, eh, con un futbolista con muchísimo recorrido, que es capaz de, de, de atacar muy bien, de sorprender de llegar de atrás y algo que no me esperaba, que es que ha mejorado mucho defensivamente. Eh, es verdad que segunda federación, son un salto de dos categorías, pero la verdad es que eh, ha ganado muchas cualidades defensivas y ha crecido muchísimo, tanto que ha sido uno de los principales pues, eh, alicientes de que el Sevilla Atlético ha pasado de, ser, eh, el, de estar en el, el vagón de la cola en, en la segunda federación a estar luchando el ascenso para, para regresar a la categoría de bronce, tanto así que también Diego Alonso eh, le dio minuto y le dio importancia en Copa del Rey en las primeras rondas. Es un futbolista muy vertical con muchísima cualidad ofensiva, con muy buen golpeo a balón parado, que ha ganado en cualidad de defensiva, puede jugar tanto en de línea de cuatro como en línea de tres como en los Y este año ha tenido algunos partidos que ha vuelto por necesidades al extremo izquierdo y ya no sorprende tanto. Es ese tipo de futbolista que eh, cuando ya se adapta a una posición y ve que rinde, ya le cuesta volver a su posición por celos más primigenia. Y creo que ya es ese futbolista que sorprende más llegando. Que estando, es decir, que ya no rompe con tanta verticalidad, sino que ya se ha convertido prácticamente en ese futbolista carlero y, y de recorrido que aporta, que aporta mucho. Le ha pasado mucho, o sea, Jordi Alba, por ejemplo, también empezó así. Sí. Eh, es que hay muchos futbolistas que les ha pasado lo mismo, especialmente, especialmente zurdos. Eh, lo comentabas, el hecho, aunque el Sevilla ahora mismo esté muy centrado más de lo que os gustaría en el primer equipo, pues por la situación deportiva que atraviesa desde fuera incomprensible, aunque qué te voy a decir, si aquí bajamos con Aymar, Diego Milito, Oliveira, o sea, aquí se bajó con un equipazo, el Sevilla esperemos por tu bien y por el de muchos sevillistas que conozco muy majos, que, que no lo haga, pero eh, por supuesto quieren tener a un filial lo más arriba posible, como es normal el Sevilla Atlético, y esas opciones que está teniendo, que no está ya en zona de nadie, esas opciones que tiene de, de ascender a primera ref, lo cual pues tener un filial en primera ref. Pues está muy bien para la evolución de los futbolistas. Puede ser un poco lo que eh, puede echar para atrás al Sevilla de cara a dar ese paso, ¿no? de, de ceder a, a oso. Exacto. Eh, al final el Sevilla Atlético siempre, que es el filial del Sevilla para, para los aficionados zaragocistas, Sevilla Atlético siempre ha estado en, en segunda B, lo que era la antigua categoría de bronce, cuando se reconvertió y, y esto de las categorías jugó la primera federación y el primer año descendió. Y fue un golpe bastante duro para el filial Sevilla porque al final tiene mucha tradición. El filial sevilla eh, yo recuerdo incluso estuve estuvo en segunda división hace, hace no mucho con Diego Martínez. Eh, de hecho, se enfrentó al Zaragoza, si no me equivoco, en esa etapa las dos temporadas. Ha estado varias veces en segunda división y siempre ha estado a caballo entre segunda y segunda vez. Lo que viene siendo la segunda y tercera categoría. Ahora, en cuarta división, el año pasado tuvo un susto muy grande y estuvo a punto de descender a quinta, que nunca ha estado en esa categoría tan baja. Eh, y hubiera sido un golpe muy importante hacia, hacia la cantera de Sevilla, que bueno, porque siempre ha sacado pues, grandes jugadores y siempre ha sido una fuente de ingreso del Sevilla Club. Entonces, ahora. Parece ser que ha enganchado un buen proyecto, ha, ha, ha tonificado, por decirlo así, algunas piezas y de tal forma que es uno de los objetivos que tiene la dirección deportiva, aparte de, del primordial, que es el que te da de comer, que es salvar, por supuesto, la primera división con el primer equipo, es intentar pues, luchar esa plaza de ascenso directo a la, tercera, a la primera división, o sea, la primera federación, tercera división. Y, o si no, al menos eh, ser un equipo favorito, ascender vía playoff. Por eso hay muchos jugadores. Eh, yo lo saqué, por ejemplo, al principio de mercado: era Lulo da Silva, era el pivote defensivo del Sevilla, también se vinculó al, al Zaragoza, también estaba detrás el de Tenerife, estaba el Burgos, Mirandés. Tiene, hay varias, varias piezas muy interesantes en el sello eléctrico. Que muchos en contra de su voluntad los están reteniendo para intentar eh, conseguir ese ascenso. Un caso muy obvio es el de Isaac Romero Bernal, que ahora está despuntando en primera división con el Sevilla. Isaac tenía opciones del Zaragoza por Cordero que lo quería desde hace muchos años en el Tenerife, del Tenerife, del Albacete, del Alcorcón. Muchos muchos equipos en verano lo querían, lo retuvieron contra su voluntad. En segunda federación, se ha salido y ha dado el salto al primer equipo. Esa es la intención que tiene Sevilla, retener para intentar que el filial el año que viene esté en primera selección. Y ese, eh, y más a veintitantas horas del cierre de mercado, eh, va a ser uno de los inconvenientes para que Oso recale, para que Oso les recale la romaneda. Puede ser también que el Sevilla quiera renovarlo a Oso, ¿no? Sí, eh, está esa es otra situación delante, sí. de, de querer atar a, a Oso, pues porque es un futbolista que ahora mismo es importante en el filial, y que no sea el típico que si no triunfa en el primer equipo, pues acabe yéndose gratis. Correcto. Eh, tiene contrato hasta 2025 ahora mismo, firmado por tres años. Está en el segundo, es decir, le queda eh, un año más más el que está cumpliendo año y medio de contrato. Y hace poco eh, cambió de agencia, porque su servicio lo llevaba su padre eh, y hace dos tres meses. Cambio, una agencia muy importante, eh, Promospor, aquí en, en España, que lleva muchos jugadores del panorama nacional. Eh, se hizo con su servicio y están intentando, pues, eh, desde la Secretaría Técnica de Sevilla, renovarlo y atarlo porque consideran que es una pieza muy importante a futuro y que de una manera muy inesperada, debido a la primera temporada que fue bastante paupérrima, pues ha destacado. Eh, en, el, en, el Sevilla, en el Sevilla Atlético y creen que pueden llegar a ser un efectivo importante de cara al futuro. Imagínate si el Sevilla desciende, pues más todavía, ¿no? Para intentar en, en Segunda División. Esperemos que, que ese caso no se llegue a dar. Pero sí que es cierto que está un poco el tira y afloja ahora de intentar renovar a Oso. De hecho, su hermano, eh, Gabriel Martínez, eh, que es un año menor que él, lo acaban de, de firmar para el Sevilla C, en, que venía del, de la Cultural y Deportiva de Unesabé. B, pues ha sido también otra especie como de medida de, para... Contentar al futbolista, ¿no? Te traigo a tu hermano para que esté aquí al lado y lo, y lo traemos en el Sevilla C y demás. Entonces, todo me hace entender y más o menos por la información que manejo que está un poco todo en ese tira y afloja, que es verdad que hay un interés del Real de Zaragoza, que eso también está utilizando la agencia en favor de, de primar la renovación o, o de amenazar, es decir, si no si no eh, se llega al acuerdo oportuno, que opciones en el fútbol profesional, que al final es el, es el sueño y el objetivo de muchos jugadores que están en el filial, porque el filial es un espejismo, es una mentira, porque cuando menos te lo esperas, te lesionas y te caes a un segunda federación. Cuando ves un sueño de jugar en segunda o en primera, pues se tiran todos de cabeza. Pues Mario, que ha sido un placer. Te doy un dato, el Sevilla Atlético con Mark Wall arriba fue el Todo. único que ganó en la Romareda en toda una segunda vuelta, el año que Zaragoza queda tercero. Y no sube porque los playoffs no se elimina el Numancia. No Así que. ¿Jugó, jugó el Margual en el Zaragoza ¿o, o lo estoy soñando? Sí. Luego vino Margual y todavía se recuerda cómo hacía 25 recortes por jugada, pero no terminaba de, de, de disparar. Mira que en Sevilla ahí... tenía buena pinta Margual, eh. Sí, llegó. Yo me acuerdo que llegó del español y, y tenía buena pinta, pero bueno. Ahí se quedó, ahí se quedó mal. Creo que anda por Polonia, pero vamos ¿Sí? no, a no, no, mucho paso. Creo, que, creo sí. que anda por allí. Está allí, está en Polonia. Ya te digo que aquí no, no cojo una buena temporada, digamos, no tenemos mucho, muy gran recuerdo de él. Que Mario, de verdad fue un auténtico placer. Estamos en contacto la, las próximas Para horas si hay algún cambio en esta situación con Oso. Y te deseo mucha suerte al primer equipo del Sevilla, que mira, por primero Asaltate. primero porque no me gusta que los clubes históricos bajen a segunda. Y segundo, porque egoístamente, como no subamos nosotros, no quiero más o menos un rival como el Sevilla en segunda división. Básicamente, y nada, muchísimas gracias por este ratito. Ojalá tengáis una segunda vuelta o venganse ahí en la zona de, de playo y ya va tocando que, el, que un histórico como el Zaragoza regrese a, al fútbol de, de oro, ¿no? Al fútbol de la primera división. A ver si es este año, pinta feo, no te voy a engañar. A ver si bueno. es este año. Y el año que viene hacemos previas en primera división, ¿vale, Mario? Ojalá, ojalá. Un abrazo muy fuerte, Zan. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós. Pues ahí estaba el bueno de, de Mario desde Sevilla, Joder, más completo. Imposible, imposible. Hemos ido a Eche, hemos ido a, a la información de Juan Cruz, hemos ido a la información de, de Oso. Ahora, pues todos nombres que, que están vinculados ahora mismo con, con el Real Zaragoza. Eh, Alberto Férez, pero el Sevilla debería bajar. Bueno, a ver, Alberto, aquí, zaragocistas, Y deseamos el ascenso del, del Real Zaragoza. A partir de ahí, ya está. Eh, ¿Qué más? Ah, que muchas gracias por el Prime. Ha habido nuevos seguimientos de Tram, de Sandra de RZ7, de Herrero 22UTB, de Jaime 00004. No sé si me estoy dejando a, a alguien. Eh, no, con eso ya está. Os he dado las gracias a todas las subs. Así que, así que eso, quedan 10 minutitos. Os estaba leyendo lo de Enrich. Voy a ver, voy a ver. La verdad, no me deja iniciar sesión, lo voy a mirar tranquilamente desde, desde el móvil. Esta es la mujer. Es que ya no sé. Es que como me lo decís en directo, pues bueno, pues si me estáis engañando, eh, no pasa nada. Lo compruebo, y, lo compruebo y ya está. No digo que me estéis engañando, ¿eh? De hecho, si, si lo miro es porque creo que puede que puede ser posible, pues porque es un futbolista que no está triunfando nada en el Real Zaragoza. Clara Peje, gracias de Bernal. A ver, lo busco por aquí, que lo estaba buscando en el ordenador, pero como no tengo el Instagram metido en el ordenador, porque no lo uso para prácticamente nada, buscando cositas para nuestro nuevo hogar, nos mudamos el sábado. Pero no dice, a ver, mire. claro, final de mercado de fichajes de Bernal. Eh, subir esto a Instagram, pues bueno, otra cosa es otra cosa es que igual eh, pues, eh, la mudanza sea a otra casa en Zaragoza, vale. Enrich firmó para tres temporadas, ¿eh? os lo recuerdo, y no es fácil sacar a, a Enrich del Real Zaragoza, es verdad. Y al contrario de, eh, de, de lo que se piensa, pues bueno, pues eh, los highlights de Enrich son mucho más fáciles. Mucho más fáciles de, eh, de mover que los de Pusan, ¿vale? Aunque el Albacete había aceptado llevarse a Pusan, y parece, por lo que me cuentan desde allí, que Pusan les ha dicho que no. Es que es, que es, es, algo, es algo tremendo. Eh, ¿No ves esa noticia ya un lloramos por tres temporadas a bebé? Esto yo también lo pienso. Cuando, eh, cuando pienso en que se me hacen largas tres temporadas para un futbolista de 33 años siendo bebé, Digo, pues si se lo hemos hecho a Enrich, ¿cómo no se lo voy a hacer a bebé? ¿Vale? Así que, así que básicamente. Eh, yo creo que va a seguir. Yo creo que va a seguir, ¿vale? Por eso digo a Friki que se pueden mudar de casa sin salir de la ciudad. Sé que mucha gente quiere ver a Sergi Enrich fuera, pero también creo que sería una torpeza mayúscula que la pareja de un futbolista desvele que se va de un equipo poniendo, poniendo eso, ¿vale? O sea, sería bastante, bastante curioso. En un mes cumple 34, bebé, sí. Pero es, es que esto es como. Eh, Dani, esto es como todo. Eh, ¿Creéis que bebé.? Eh, hemos hecho encuesta ya de bebé mil veces. La gente ya dijo que no aceptaría la operación por tres temporadas con él. Pero si ahora mismo te traen esta tarde y te firman a bebé. Y el próximo día te engancha eh, un derechazo por la escuadra del Sporting. Vamos a estar contentos. ¿Sabes? ¿Que vale mucha pasta? Pues eh, sí, pero es que el dinero no es mío. Entonces, gastarse lo que no tienes. Bien, ¿qué es caro en el fútbol? ¿Qué es barato en el fútbol? Para mí, caro es. Para mí, caro es eh, un futbolista que no rinde respecto a lo que le has firmado. Ya está. Es que es así. Dani, para ahora sí, pero no en verano. Bueno, pues a ver, eh, es otra opción. ¿Vale? Esa otra opción. Caro es Margual, Chuse, no. No porque por Marwal no pagaste nada. ¿Vale? Es que caro o barato es el rendimiento. Es que lo dice Don Zapatero y estoy. Es lo que intento decir, ¿no? Hay futbolistas, pues Bakis hasta ahora nos ha salido caro por la ficha que tiene y porque no ha metido ningún gol. O Pape, Frikibik, mejor ejemplo todavía. Porque si ya tiene la etapa cerrada en el Real Zaragoza. Pero hay futbolistas de 300.000 euros que te han salido muy caros y otros de millón y medio, no de los últimos, porque ahora mismo no eh, esos no, no, no los alcanzamos, que son baratos. Todo depende del rendimiento. Pusán, caro, dice Kerry. Tres años a 300.000 y aquí no puede volver a jugar. Carísimo, de lo más caro. ¿Quién más? Eh, Roberto Fabiana Ayala, carísimo para el Real Zaragoza. Se pagaron 6 millones por su fichaje y 3 millones por temporada. Hacer cuentas. 15 millones de euros. Costó Roberto Fabián Ayala al Real Zaragoza. Y por medio un descenso. Matusalem. Y mira que da un pedazo de jugador, ¿eh? Matusalem hasta que se lo cargó ya, ya Turé con esa entrada. Pedazo de jugador. En cambio, pues otros por los que es que en realidad nos ha salido. Normalmente pagar mucho dinero por un futbolista nos ha salido mal siempre. O sea, somos, eh, somos un, un equipo que se nos da mejor fichar Militos por poco o Villas por poco o Poncio, que por cierto, fue hace poco su cumpleaños, una, una leyenda del Real Zaragoza, eh, Leo Poncio, con todos los partidos a sus espaldas, un ascenso, una copa, supercopa, pff, o sea, es, es increíble. que mmm, penan Barato por las risas que amortizó? Pues, por ejemplo, penan y además, como dejó de patrimonio su coche a la ciudad de Zaragoza, pues mucho mejor. Drulik, pues mira, pagas eh, eh, 2.150 millones de pesetas por él. Y se te rompe. Uche también. Amigos, que. Queda mucho. O sea, queda poco de mercado de fichajes, pero a la vez queda mucho, ¿vale? O sea, solo pido que estas últimas horas, dentro de que somos una montaña rusa, dentro de que somos. Eh, pues bueno, pues estamos subidos todo el rato a ese carro de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar. Eh, decía José Megarú, falta conexión con el, la Almería ya, no me ha dado, no me ha dado, pero si fichamos a Kaiki el viernes, habrá alguien aquí de la Almería, pues para que nos describa todo. Sí que da la información. Desde Almería dan por completamente cerrado lo de Kaiki. Desde Albacete también dan por completamente cerrado lo de Kaiki al Real Zaragoza. Ya he explicado por qué. Allí está cerrado y, bueno, pues les ha dado la espantada para venirse aquí. Y habrá alguien que nos explique cómo es Kaiki, ¿vale? Pero bueno, tres visitas a, a compañeros y, y, no hay, y no hay más. Necesitamos un cómo va la tarde, dice Frickiewicz. Pues sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. No es alfram para mí, Ayala fue el principio de nuestra decadencia, no por culpa de él, sino por el modus operandi. Ni en primera el Zaragoza de pagar de cláusula por un tío de 34 años. Y el Villarreal, con ese dinero, se fichó a Godín. Un tal Godín, ¿eh? Que no le salió mal al Villarreal ni luego al, al Atlético de Madrid. O sea. En fin, eh, es lo que hay, es lo que hay. Hay veces que nos ha salido, nos ha salido muy mal. Que. Muchísimas gracias. Hoy eh, cerca de 150 personas hemos estado de, de máxima. Os lo agradezco infinitamente. Eh, perdón sobre todo por la parte inicial, por los ataques de, eh, de tos. Estoy, yo no sé cuántos caramelos llevo ya eh, comidos, agua, café. Llevo un revoltijo tremendo para aguantar. Y gracias a todos los compañeros periodistas pues bueno, pues que nos ha acompañado también para darnos esa última hora sobre operaciones pues que no tienen por qué salir adelante. Pero que en algunos casos se ha dado como muy cercana y está bien que se sepa cuál es eh, la situación real de las operaciones que el Real Zaragoza están, eh, lleva en marcha, ¿no? Por parte de, de Cordero. En principio, eh, si no pasa nada raro, nos vemos aquí el viernes, ¿vale? A las 3 de la tarde. Que haremos, por supuesto, el balance del cierre del mercado de fichajes. Ojalá, ojalá con un gran cierre por parte de, de, de nuestro Real Zaragoza, que falta nos hace. Porque nos hace falta mucha ilusión que ahora mismo, después del partido de Alcorcón, un poco la situación clasificatoria y que todavía no tenemos aquí esos fichajes ilusionantes que, que todos queremos, pues bueno, nos falta. Así que, amigos, gracias y nos vemos el viernes aquí a las 3 de la tarde. No faltéis, compartid. Muchísimas gracias por todo y siempre por estar aquí. Aupa, Real Zaragoza.